¡Viva el turismo! Esto es valor para nuestro país, para demostrar al mundo que somos grandiosos, que tienen que venir acá, que tienen que pasear y sobre todo conocer todas nuestras maravillas. Yo pienso que emoción, señora, sí, porque sí, regresar a su tierra siempre... Es emocionante, ya dentro de poco me voy, pero ya regreso. De las reservas más grandes y sorprendentes del planeta. Llena de paisajes, animales y experiencias extremas. Se trata de las cuevas de Sumbay. Justamente estas rocas gigantescas ya nos anuncian que estamos cada vez más cerca. Sigamos. Cristian, ¿cómo te sientes? Cansado, fuerte, trabajás, mire, esa roca, espectacular. Lo que vemos aquí es una pictografía de arte cultural propia de la época, que data de 6.000 a 8.000 años y representan lo más importante que se tenía en la economía de ese entonces, que era precisamente la ganadería. Figuras aquí como por ejemplo un puma, ¿verdad? Efectivamente, el depredador de los Andes, un puma, y aquí camélidos sudamericanos. Destino turístico por excelencia y el refugio de maravillosas especies endémicas. La ruta es maravillosa, estamos en Tojra, 4.500, y estamos en unos bocedales donde se miran alpacas, vicuñas. Esto no se mira en cualquier sitio, se mira el paisaje tan hermoso. Sorprendentes, así es donde usted debe estar. Sigamos con la aventura. ¡Vamos! En esta nueva ruta descubrirá en exclusiva la historia de una antigua civilización que habitó los Andes peruanos. Lo que hemos encontrado realmente es espectacular. Estamos en Sumbay. No solamente tenemos esto de aquí también es una iconografía muy interesante. Esta mañana el reporte semanal. En exclusiva desde Arequipa, viva una experiencia única entre cuevas y quebradas. Esta es la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Empezó un nuevo día más en la ciudad blanca de Arequipa, son exactamente las 5 de la mañana. Continúa todo oscurecido, pero es la hora perfecta para empezar una nueva aventura. La ruta ubicada a tan solo 2 horas de camino. Vámonos juntos a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Cuando uno está acostumbrado a viajar mucho, pues tiene el privilegio de ver amaneceres espectaculares, pero el que se sienta y se respira acá en la carretera interoceánica en Arequipa, la verdad que es fantástico. Las vistas son únicas. Y en nuestra primera parada hemos llegado al altiplano, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y menos 1 grado. La temperatura acá es bastante congelada y estamos detrás de los volcanes que abrazan Arequipa, pero también es el territorio de un animal emblemático, la zona de vicuñas. En grupo se desplazan y tiritan ante la presencia humana. Las vicuñas son las guardianas de este santuario natural. Estamos a tan solo metros de un ejemplar tan hermoso como es la vicuña. Las vicuñas no solamente son un símbolo patrio, sino también son emblema de nuestros Andes. Son animales gráciles, dóciles, elegantes y salvajes también. Nos da una de las fibras más finas del mundo. Es gratificante poder observar estos animales en su propio hábitat y esto a los turistas les encanta. Degustar estos animales, verlos en persona, verlos así, ver cómo corren en su hábitat, es una experiencia bonita que te saca toda la adrenalina, bueno. Especie emblema de nuestro escudo. Se protegen del frío mediante su piel, aquella que guarda una de las fibras más finas del mundo. Ver la cara de vicuñas, es un paisaje bien hermoso, son finas también acá estas vicuñas, acá bien bonito, los turistas tienen que venir acá a disgustar, ver el lugar, y bien bonito. Yo vengo de Moquegua. Moquegua, wow. Y bien bonito el lugar, yo también me siento emocionada, contenta, feliz de ver todo el paisaje, todos los animales. El objetivo de este espectáculo es poner en valor a esta hermosa especie, que durante años estuvo en peligro de extinción. Y las vicuñas nos trajeron la bendición de un hermoso sol radiante, pues ya nos encontramos en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Lo que nos hace falta ahora es una pequeña caminata. Vamos. Así continúa la aventura. Nuestros Andes son muy generosos, pero también muy exigentes. Vale la pena caminar para poder apreciar el arte rupestre que nos va a mostrar este precioso lugar, rodeado de este paisaje espectacular. Este es un lugar turístico importante, ¿no? Definitivamente, las cuevas de Sumbay son muy importantes y muchos turistas, decenas de turistas pasan por aquí y la verdad salen muy satisfechos. Wow. Caminos empinados, restos arqueológicos protegidos. Las cuevas de Sumbay son un registro vivo del periodo prehistórico paleolítico. Estamos ahora ingresando por una de las 9 cuevas que existen aquí en Sumbay y wow, nos topamos con algo espectacular. Arte rupestre que data de más de 8000 años de antigüedad. Imágenes de vicuñas, alpacas y hasta pumas están plasmadas en estas paredes que han soportado miles y miles de años. Lo que podemos apreciar aquí es precisamente el arte cultural de hace 6000 años a 8000 años aproximadamente, donde está representado lo más importante que había en el mundo andino en ese entonces, que eran los camélidos sudamericanos. Y aquí lo vemos muy bien graficado. Los camélidos igual su depredador, un puma. Wow, fotografía, digamos, que engloba una civilización antigua aquí. Claro, definitivamente, la base económica de ese entonces era la crianza de camélidos sudamericanos, por eso lo representan muy bien. Recordemos que estamos a 4000 metros de altura, un poco más. Aquí no crece la agricultura, aquí lo que se desarrolla es la ganadería con los camélidos sudamericanos, hasta hoy en día. Cada imagen permite acercarse a las manifestaciones ancestrales de los cazadores de la edad de piedra de Arequipa. Ahora vamos a continuar por otra de las cuevas, la principal en realidad. Para ello es necesario subir más arriba y escalar, así que acompáñenme. Esto es lo hermoso de nuestros Andes peruanos. Creamos caminos donde no los hay, vamos. Nos encontramos en otro lugar súper y mega empinado. Acá sí hay que tener mucho cuidado a la hora de descender, pues un pie en falso podría ser fatal, ¿no? Hay que tener la calma y confiar. paso más y por fin llegamos, Cristian. Aquí lo tenemos, la cueva principal con pintura rupestre, totalmente diferente a la que todos conocemos y que ahora pues tenemos la oportunidad de que ustedes también lo vean. La verdad que magnífico. Sin palabras, así nos quedamos al encontrar pinturas rupestres no registradas por los arqueólogos. Estamos, Bruno, entre algo espectacular. Estamos entre un sincretismo religioso, un sincretismo de la cultura, porque aquí podemos observar precisamente la cruz. Y esto de aquí, en realidad, es espectacular. Esto es la iconografía del Chau y de la filosofía andina. En el mundo andino se divide el tiempo, la base numérica, a base 4. Y aquí podemos representar que han tomado los españoles esa ideología y lo han tratado de mezclar con la cultura andina. La cruz y el símbolo de la filosofía andina, el Chapi. La verdad es espectacular, y no solamente tenemos esto de aquí también es una iconografía muy interesante. Y lo mismo de aquí, esta iconografía mezclada, que nos trata de dar una cruz mezclando estas dos iconografías antiguas, que también es parte de la filosofía andina. Otra vez encontramos el número 4 repartido en este cuadrado, entre cuadrados y círculos. Y ahí también hay un camélido, ¿no? Podemos ver camélidos sudamericanos. Por allí, curiosamente, un arcoíris. Se podría decir que de alguna manera ha tenido influencia colonial este tipo de arte rupestre en las civilizaciones, ¿no? Definitivamente, esto es un libro abierto que falta interpretar. Son muchos los misterios que aún se mantienen en este sorprendente lugar, que cuenta con un valioso e irreemplazable servicio ambiental. Los ecosistemas dentro de las reservas son algo mágicos. Por ejemplo, ahora que nos encontramos caminando sobre bofedales, que son humedales andinos, ideal para ver de cerca el avistamiento de aves. Desde una hermosa parihuana hasta una elegante guayata, cada pájaro de la región migra hacia estas lagunas por la necesidad de un recurso básico, el agua. Lo que nos estamos dando cuenta es que toda esta área que estamos viendo nos da un soporte de vida hacia la ciudad de Arequipa, manteniendo agua, manteniendo también bastantes tipos de diversidad. Y lo más interesante es que los bofedales captan bastante cantidad de carbono, formando debajo de ellas las turberas. En total son alrededor de 100 tipos de aves las que se pueden apreciar en un espectáculo aéreo que jamás olvidará. ¿Qué te hace sentir en un panorama así? Oh, pues una emoción y un orgullo que tenemos todo esto en nuestro país. Pues invito a que vengan a visitarlo y pues disfruten toda esta naturaleza que tenemos. Paisajes y ecosistemas naturales, historia, legado y arte. La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca lo espera para cautivarlo con sus cuevas y quebradas.